Si estás en un lugar donde no tienes acceso a internet, pero tienes muchas redes disponibles, aunque todas con candadito, puede que llegues a tener la contraseña de alguna de esas redes con ayuda de algunos programas que hay para los celulares Android. No te hackean las redes, aunque así se le dice, voy a hackear la red. No, lo que te hacen es que te dan la contraseña de fábrica. Por eso es bueno, tu usuario que tienes tu módem, que le cambies la contraseña, porque si no también puede llegar un mañoso a pescarse y hacer lo que voy a explicar ahora. En este caso, estamos viendo esta red, las redes Infinitum cuando tienen letras minúsculas y números. Hay unas que solamente tienen números, esas no se pueden, pero cuando tienen letras minúsculas y números, es fácil, o mejor dicho, es casi siempre posible que vas a encontrar la contraseña en alguno de los programas que existen. En este caso, en el celular, bueno, vamos a utilizar el programa que se llama Router Keygen. Voy a abrirlo. Y aquí me aparecen las redes que alcanza a leer el celular. Como tiene una tarjeta de red más pequeña que la computadora, pues vemos menos redes o más redes o diferentes redes inclusive. En este caso, la que me interesa a mí porque tiene más señal sería Infinitum D2B0. Le voy a dar un clic y te manda esta contraseña, la cual es la contraseña para accesar, porque no se le ha cambiado. Voy a estar acá en la computadora, voy a accesar. Entonces, colocamos la contraseña 63623535931. Siguiente. Que sí. Y listo, estamos conectados a la red. Ahora, esto que sigue, vamos a trolear a Telmex, o mejor dicho, trolear al usuario dueño de esa red, por no haberle puesto contraseña. Esto es con fines educativos, no es para que lo estén haciendo. Inclusive si lo llegan a hacer, mejor díganle al dueño que le ponga contraseña a su red. Pueden hacerlo desde el celular o desde una computadora. Lo voy a hacer desde la computadora porque es más rápido y en el celular me llevaría algo de tiempo, aunque también es posible. Entonces, voy a venir al Internet Explorer o Google Chrome o lo que utilices. Vamos a entrar a 192.168.1.254. Y nos va a pedir un usuario y una contraseña. A esto, el usuario siempre va a ser Telmex en letras mayúsculas. Y la contraseña vas a colocar la misma que fue la conexión al módem: 63623535931 en este caso. Enter. Con esto estamos entrando, bueno, a la configuración del módem. En este caso estamos viendo que es un módem Huawei. Los módem Huawei, los Thompson. Y no me acuerdo cuál otro modelo. Hay tres modelos de Telmex que son fáciles de hackear. O mejor dicho, que tienen sus contraseñas libres y que las puedes leer. Menos los TrueWire. Pero los TrueWire ya son muy viejitos y es muy raro que te encuentres uno de ellos. Entonces aquí la culpa la tiene Telmex por utilizar módems piratones que son fáciles de llegarles. En fin. Estamos viendo, por ejemplo, aquí, para que aprendan a leer un módem, estamos viendo que la velocidad que tienen es de 12 megas. Pero eso no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es trolearlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir avanzado. En los demás módems también viene un menú similar. Quizá no viene a la izquierda, en el Thompson viene más acá al centro, las opciones. Y aquí voy a venir a una parte que dice asignación de DNS. Lo que vamos a hacer es redireccionar al usuario cuando quiere entrar a una página y enviarlo a otra página que nosotros designemos. Para esto tenemos que entrar a la consola de comandos de Windows y vamos a utilizar, en este caso, escribimos ping. Siempre vamos a escribir ping y luego la página de internet de la que queremos saber la IP, la cual vamos a necesitar. Por ejemplo, de telmex.com.mx. Le damos enter. Y nos da esta dirección IP, la cual es la de Telmex. Voy a colocar esto a la derecha y esto a la izquierda. Ahora, en este caso, en este módem nos permite hacer hasta 16 redirecciones, las cuales, bueno, vamos a ocupar en el canal 1, que en la dirección 1, la cual está vacía, ponemos la URL. ¿Qué URL? Por ejemplo, facebook.com. Y la dirección IP vamos a poner 200.57.141.200, que es la dirección IP de Telmex, de la página de Telmex. Ahora voy a la parte de abajo, le vamos a dar enviar. Y listo. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a abrir Internet Explorer para que no haya chapuza. Vamos a colocarlo por aquí así. Vamos a entrar a www.facebook.com.
facebook.com. Y sorpresa, ¿a dónde nos llevó? Bueno, esto lo pueden utilizar con cualquier dirección. En realidad pueden redirigir a donde ustedes quieran. Ya se imaginarán qué clase de bromas tan feas se pueden gastar. O simplemente lo pueden utilizar para evitar que alguien vea alguna página en específico en su casa o contenido en específico. O en su empresa, para que no entren al Facebook, ni entren al Twitter, entre cualquier otra página que pueden utilizar. ¿Cómo evitamos esto? Para evitarlo, lo que hay que ir es a herramientas, gestión del sistema, y aquí tenemos el nombre de usuario, Telmex, que es con el que entramos, es el usuario que viene de fábrica, tiene privilegios de administrador, y tenemos varias acciones. Le voy a dar clic en las acciones, y aquí puedes cambiar la contraseña para que la contraseña no sea la misma. Así, si alguien llega a entrar a tu red, pues no pueda configurar tu modem a otro tipo de configuración que no es la de fábrica. Y mejor dicho, algo... Y lo que sería lo mejor, en vez de cambiar la contraseña al administrador, es cambiar la contraseña del internet. Para esto nos vamos a ir a básico, a LAN inalámbrica. Les recuerdo que el menú no es igual en los demás modems, pero va a ser muy similar. Entonces es cuestión de revisar y echarle coco. Aquí tenemos la clave con la cual nos conectamos. Bueno, pues aquí vamos a cambiar la clave, vamos a poner alguna otra, la cual ustedes quieran, pero ya con que cambiemos la clave, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, porque tienen que ser 10 dígitos, y le voy a dar en guardar. Y nos pide la contraseña. Si volvemos a poner la contraseña que teníamos hace rato, que era 63 62 35 39 31, le decimos que sí, lo que va a pasar es que ya no nos va a conectar. Y con esto estamos evitando que una persona que tenga el programita de router Keygen o algún otro, o hay varios programas, pues no se van a poder conectar. Ahora ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Siguiente. Y ya ahora sí nos conecta, ¿verdad? Pero ellos no van a saber que vas a poner esa contraseña, y tampoco la vas a poner porque es muy obvia. Muchas personas ponen eso, del 1 al 0, o del 0 al 1, o de la A a la L, y etc. Espero que con esto hayan aprendido cómo evitar que les pase, y los que aprendieron cómo hacerlo, no se pasen, no hagan bromas tan feas. Y si las hacen, díganle a las personas, a los dueños de las redes, que cambien la contraseña de sus redes. Esto es todo por ahora.